Hola, ¿qué tal amigos de En Shock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en Productora 69 como todos los días. Y el día de hoy, como pueden ver, pues está nada más ni nada menos que el elegantísimo modista de México, Manny Viramontes. ¿Cómo estás, mi Manny? Muy bien, Jorge, aquí saludando a todos los suscriptores y a toda la gente que nos manda mensajes en todas las redes sociales de Productora 69. Que ya estás aceptando gente, todavía no. Ya, tú crees, pero mira, te lo juro, no es mentira, la mayoría son hombres. Ay, sí, las mujeres que te mandan. También, ¿no? Las pelas, luego me están escribiendo. No. Tenemos una fan que próximamente va a cumplir años. Ah, sí, ahorita me cuentas. Ahorita, claro que sí. Oigan, pues, el día de hoy vamos a hablar de Ari Borovoy y sus 90s Pop Tour, pero creo que va por separado, ¿verdad? Así es. Ari Borovoy se merece como unos minutos para él solito. Para él solito. Para él, porque Ari Borovoy, fíjate que... ¿Qué será? Varonil, ¿no? Más que guapo. No es varonil, guapo. Es varonil. Tiene un look muy llamativo, a mí se me hace muy personal, fashion, muy fashion, y ¿sabes qué? Muy buen cuerpo. Ah, sí. Pero guapo así, guapo. De hombre sí. Bonito no es. No, pero es guapetón. Es guapetón, sí, claro. Pero bueno, además de eso, muy trabajador, muy bueno para los negocios, ¿no? Así es, muy bien. Pero... Tiene muy buena visión para el futuro, para el trabajo. Pero a mí lo que me sorprendió fue el día que lo viste vestido de mujer. Ay, no, bueno, está peor que tú y yo, Manny. Imagínate nada más con ese look, hasta con la foto. Bueno, se me hace, como te comenté, como para una película de X-Men o de esas películas. No, para película de terror, como para La Llorona. De terror. Ay, mis hijos. Pero viste que para que... Yo pensé que se podía ver bonito, ¿no? O sea, porque... Ya caracterizado, los ojos son bonitos, tienen muy bonitos ojos. Pero... No sé si fue mala caracterización o de plano no le queda. O fue de carrerita la foto y ¡ay! Y aparte la peluca muy, muy feita, muy corrientita. Muy feita. Muy despintadita. Ya muy usada. Muy usada. ¿Quién lo usaría antes tú? Las de jeans, yo creo, las dejaron ahí en una coleta de los 90. La de Fey cuando salió con la media naranja. ¿Tú? Ándale, qué barbaridad. Pero bueno, qué bueno. Lo bueno que no me lo hizo como para mostrar su parte femenina, manera de gracia. Claro que sí. No es que ya van a andar ahí. O para demostrar que como, a lo mejor que lo contraten como actor o para alguna obra de teatro. O, según dicen, que ha de haber planes de algo. Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas, por ejemplo, en Aventurera? Varios salieron que eran hombres. La Bugambilia. Exacto. Y algunos, como Javier Ortiz, que guapa se ve. Es el mejor, creo yo. Creo que se ve mejor de mujer que de hombre. Que de hombre, exactamente. Así debería de salir cantando ahora en el reencuentro de Garibaldi. Que sí. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! Britney, y que salga. La Britney Spears, ¿no? Ah, así se vería ella. Se miraría, tiene un muy bonito, se ve muy bonito. Nada más por altototota. Pero en realidad muy guapa. Muy guapa, muy guapa. Pero Ari no, se ve feito. No se ve tan bien. El caso es de que fíjense que, bueno, este tour de los 90s Pop Tour, que así se llama justamente, pues ha tenido muy buenos llenos, le ha ido bastante bien. Eso. Sin embargo, a mí me cuentan que ya está a punto de desaparecer el tour. Se dice, ¿sabes por qué? Bueno... Si todo sale bien y esperemos que todo llegue a su buen término y que continúen a lo mejor un poco más, ya sería la novena presentación en la Arena Ciudad de México en los 90. Siempre la llenan, ¿verdad, Manny? Siempre llenísimo. Los boletos sold out, como dicen, gran venta, lleno total. Exactamente. Ay, qué oye, pero ¿quién está ahorita presentándose? Porque ahí ya hicieron como... De chile, de mole y de todo, sí. ¿Verdad? Pues mira, han tenido grandes participaciones, pero en este caso, al parecer, ya ves que ya se salió Fey, entonces se ha rumorado que quiere regresar una vez más. Pues ahora, que se lo encuentra en una presentación, creo que en el teatro o algo así, y le dice Fey a Ari Borovoy, oye, pues, ¿cómo estás? Buenas noches y que no sé qué. Hay que platicar a ver si nos reunimos otra vez para ayudar o hacerte algunas fechas, ¿verdad? Y dijo él, ay, querida, lo siento, pero pues ni modo. Ya tengo la contratación de Magneto y de Mercurio y pues ya está todo lleno ahora sí. Tengo a Caló, Beto Cuevas, Destacados, OV7 y creo que se va a incorporar JNS otra vez. Y acuérdate que también estaba Ernesto D'Alessio y esta... ¿cómo se llama? No, la Castillo. Irán Castillo, exacto. Que de hecho en realidad por eso se salió Fey. Porque Fey y jeans, ¿eh? Que porque se pusieron empezadas. Ya ves que las jeans, ni quién se acuerda de ellas. Ay, empezadas, ay, me pongo mis jeans. Ay, no, bueno, tú. Y no la otra, mi media naranja, tú. Bueno, mi pero Fey todavía fueron éxitos esas, pues su sí. Calamargo, varios. Muchas. ¿No? Pero las jeans, esas. Popocatépetl. Pues que se enojaron porque dijeron que ellas no estaban como para estar compartiendo el escenario ni con Ernesto D'Alessio ni con Irán Castillo. Tú vas a creer. O sea, no se sienten a la altura de esas estrellas. A la altura. Ah, más bien. Digo, Irán Castillo, pues yo no me acuerdo de ningún éxito de ella. Pero finalmente ha tenido su carrera la niña. Más bien como actriz. O la señora como actriz. Como actriz. Y como cantante, pues en dos que tres teatro, temas, exacto, ¿no? en teatro. Ahora, musical. Este Ernesto D'Alessio, la verdad es que en teatro se luce, no ha pegado ningún tema como solista. No, exactamente. Sin embargo, el señor tiene muy bonita voz. Sí, aparte, ¿no? Creo que él ha durado muchos años en La Dama de Negro, ¿verdad? Muchísimo, de aparte es muy buen actor. Muy buen actor, la verdad que sí. Así como es de pesado Ernesto D'Alessio también. Es muy actor. Pesado de actor. Muy buen actor. Pero además también me enteré, fíjate que vienen como muchos problemas, porque Ari también ha estado buscando a los Garibaldi, ha estado en esa negociación. Exacto. Y a los Locomía, que de los originales ya sabemos que quedan ya nada más muy, muy poquitos. Y que falleció desgraciadamente recientemente uno de los integrantes. Exactamente, y el otro estaba mal, ¿te acuerdas? Sí, exacto. Ya se nos andaba viendo. Ay, no, pero allá anda todavía. Bueno. Él busca a los Locomía, pero no ha podido llegar a un acuerdo, que ellos serían un exitazo, ¿eh? Pero no han podido llegar a un acuerdo porque... el manager que tienen se pone súper pesado, exige muchísimo, bueno, el dinero y todos los requerimientos. Ay, que piden. Pues no debería de ser así, el chiste es de que haya trabajo. Pues sí, aparte, fíjate, uno de ellos está atendiendo una papelería, ¿no? El otro creo anda de Uber. Ay. Bueno, pero si está a las 12 o 14 horas o casi a las 24 horas, creo que les va muy bien. No, deja si les va bien, no está mal. Yo no digo que no, pues finalmente es un trabajo, qué bueno que haya ese trabajo. Claro. Pero finalmente su carrera es la cantada. Exacto. No es la manejada, ¿no? Sino que se metan de traileras. Ay, no. Pero, pues que se puso súper pesado el exigiendo mucho, yo creo. El manager, sí, exactamente. Y bueno... Aparte de eso, que no ha podido cerrar ni a Garibaldi ni a Locomía, también me cuentan que hay un compositor español que se llama José Ramón Flores, que en aquel tiempo, en los 90, se le conoció mucho como Junior Flores, no sé si tú te acuerdas. No. Un peloncito así, español, tipo español, ya sabes como son ellos. Exacto. Muy agradable el señor, y además este personaje compuso los grandes éxitos en aquellos tiempos, en los 90, de Daniela Romo, de Mijares, de Pandora. ¡Ay, mira! O sea, imagínate, ¿no? Los éxitos que llegó a meter. Claro. Entonces, el problema es que con esta gira y tantas presentaciones dicen que no se han pagado las regalías correspondientes por los temas que se están presentando ahí en esta gira. Y aparte ya hicieron el DVD. Además, claro. Eso ya es otra venta. Y aparte yo no sé si estén sacando temas a vender a través de Spotify y de estas plataformas musicales, no sé. Pues creo que sí. Yo me imagino que sí, porque finalmente sacaron un disco, lo van a ver. Claro. ¿Sí? Mira, si hay hasta disco y DVD. Y caras, don Junior Flores. ¡Ay! ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, pues Junior Flores está ya pensando en demandar por una cantidad millonaria para que le devuelvan lo que son sus regalías, que claro, que es muchísimo. Imagínate cuántas personas caben en la Arena Ciudad de México, como unas 40,000, 20,000. Más o menos, sí, es enorme. Imagínate, han llenado 8 veces. Ahora el próximo año 2019, el 9 de marzo, se van a presentar. Ya sería su 9ª presentación de ese estilo. Estás hablando de más de 300,000 personas. Imagínate, y los boletos, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, dependiendo la zona. Imagínate el dineral. Y deja de esa, ponle que nada más nos vayamos a esas 300,000 personas. Exacto. De esas 300,000 personas, ¿cuántas te gustan que hayan comprado el DVD? 200,000. Ponle 150,000. Bueno. Ahí nada más en regalías, bueno, si haces cuentas y cuentas y cuentas, más los que descargan así de canción por canción. Sí, imagínate. En plataformas musicales, bueno, pues es un dineral. Exacto. Entonces, bueno, este señor Junior Flores, ya dicen que estuvo en pláticas con Ari Borovoy, no han llegado a acuerdo y entonces ya empezó a hablar con un bufete de abogados de allá de España para que vengan y hagan ya la demanda. Y en la madre, patria va a sentir todo eso. En la madre patria, pobre nuestra. Ahora sí se va a tener que poner las pelucas igual que yo. Y vestida. Para andar en la calle, claro, para que no nos reconozcan. No, y fíjate que ahorita pues que me comentas. Hablen, nos vamos a Lespa, ¿verdad? ¡Hermana! Oye, pues que comentas de que estaban pláticas con Locomía y también con Garibaldi. A lo mejor por eso es que está platicando o ya estaban en negociaciones con Ragazzi, ¿te acuerdas de ese grupo? Ragazzi, claro. A Ragazzi y Grupo Fandango, fíjate nada más. Las Fandango también me gustaban. Autos, moda y rock and roll. ¡Ah! Sí, nuestra civilización. No, no, tú eres bien quebrado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cachas así! Esa era más cineasta. No, están muy guapas, ¿eh? Sí, mira una fotografía de. ¿Te acuerdas de la peloncita que en aquel tiempo era buena? Sigue pelona. ¿Sí? Sigue pelona. No me acuerdo cómo se llamaba, pero. No recuerdo el nombre. Así cortitito, no como la productora que parece araña pisada. ¡Ay, Dios! Antes parecía araña, ahora es araña pisada. ¡Ay, mira! Saludos, productora. Bueno, los Mercurio y los Magneto también andan ahí, ¿no? Ahí andan también. Pero que traen pleito. Se dice, ¿será por egos? Pues será por pleiteros, porque por oye, nunca tienen trabajo y ahora que tienen. Y se lucen tantos actores, artistas, cantantes, que les resurgió. Es más, resurgieron tan fuertes las carreras otra vez que los Caló, mira, ni se meten con nadie. No, pues ellos dicen, mientras yo tenga trabajito y dinero, a mí que me importa. No, ¿no? Y qué maravilla. Bueno, que, por cierto, me encontré a María Karuna en la XOW en una grabación de un programa y de repente. En esa ocasión yo fui acompañando a Marisol González a una grabación y la chica me miraba y volteaba para allá y volteaba para acá y yo dije, chinga, ¿qué? Ay, perdón, ¿qué será? Así dije, es la natural, así perdón, dije, ¿qué será? ¿Qué? ¿El botón, el brasier o el corpiño se me está viendo? El pezón. No, ¿y qué crees que me dice? ¿Qué te digo? Yo a ti te conozco. Y yo así, ¡ay! Y Marisol, ¡ay! Se quitó y yo, ¡chingatela! ¿Te debe o qué? Y le hace, es mentira lo que dijeron, que yo me quería suicidar. Ah, no. ¿Te acuerdas cuando comentamos eso de Caló? Que tú has 15 y yo así, suicidar. Otra te digo. Y yo, ay, no, le digo, yo no dije nada. Me dijo, ¿cómo no? Ahí te miré en el programa, no sé cómo se llama, pero te miré en el YouTube. Y yo, pero incluso viste que comenté cosas buenas de Caló. Y hasta vi la publicidad de la Plaza Condesa y dijo, sí, la miré. No, pero no tienes que ser agachona. Cuando te digan eso, dile, sí, pues nos enteramos, mira, hasta traigo más aquí de la cuerda. No, y le digo, ¿y quién fue? Dijo, no era yo. ¿Quién? Le digo, ¿quién era? No te puedo decir, me dice. Y se fue. Dije, entonces, ¿si eras tú? No, no era ella. Pero si le hubieras dicho. Si eras tú. No debes de dar tu manita. Y yo dije, ¡ay, qué emoción! Dije, qué padre que nos vean. Sí, aunque te reclamen. Eso, no, la dejamos en shock. Oye, hay que ir en pelucas a todos lados. A todos lados que no nos reconozcan. ¿Y así que eres tú? Ay, no, si yo tengo el cabello largo desde hace 15 años. ¿Tú eres Manny? No, yo soy Mena. Mena. La otra es Manny. Mona. Yo soy Mona. Mona Viramontes. No, es Moni B. Ay, para que no sepan que soy la misma. Eso no. Moni B de versátil. Internacional. Internacional. Más pasiva con lugar. Oigan, no de menos. Pues sí. Oigan, bueno, pues el caso es de que, a ver, ahora si no nos desmienten esto, pero lo estamos diciendo. A lo mejor Ari va a decir que no es cierto, no sé qué. Bueno, si dice que no es cierto, lo que sí le informó es que este señor Junior Flores sí está pensando en demandar para cobrar sus regalías. Sus regalías, así entendible, que mejor hay que platicar. Claro. Bueno, si le tocan, pues le tocan y se las tienen que pagar. Claro. Pero hay que ir viendo ese asuntito para que no le vaya a llegar un trancazo. O algo de sorpresa, que mejor se comunique con él. Ari. La de euros, ¿te imaginas? No, imagínate. No. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias, Manny Viramontes. Al contrario. Moni Viramontes. Moni B. Tenemos un invitado bonito de lujo aquí, anda por aquí. Tenemos por los foros. De lujo. ¡Roque vino a visitarnos! ¿Quién sabe dónde anda por ahí? Vente, mi amor, súbete. Ahí viene Moni Vidente. Roque, miren nada más. Miren, qué guapo. Saluda, mi amor. Dile a la gente que tú sí eres guapo. Tú sí eres naturalito, otros. No tenemos que usar pelucas y tú sí, mira. Qué hermoso. Así hay que salir con perras. Oigan, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias, Manny. Al contrario. Y bueno, ya saben que esto simple y sencillamente se llamó En Shock Perrón. Perrón. Nos vamos. La adiós. Foto, la foto. Bye, bye. Foto, 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 foto. Ay, foto, foto. Yo te amo, mi amor.